Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la 16ª sesión de la Comisión de Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, a celebrarse en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el martes 17 de diciembre de 2019, a las 14:36 horas. Por lo cual, le voy a pedir al compañero regidor, doctor Demetrio Tejeda, si nos puede apoyar con el secretario relator de esta comisión, con la orden del día. ¿Doctor? Sí, claro que sí, doctor. Bien, vamos a iniciar con registro de asistencia. Héctor Medina Robles. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Blanca Estela La Torre Carvajal. Justificó. Demetrio Tejeda Melano. Presente. María Carmen Gallegos de la Mora. Justificó. Bien, le informo, presente, que hay 3 asistentes de 5, por lo tanto son válidos los acuerdos que se toman esta reunión. Muchas gracias, doctor. Si usted me lo pasamos a los siguientes puntos. Sí, cómo no, entonces pasamos al segundo punto número 2, que es la bienvenida a los asistentes. Ok, pues nuevamente agradecerles su presencia y su asistencia y su puntualidad y su interés a esta comisión. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, doctor. Pasamos al punto número 3, que es la solicitud de la doctora Elia Rosalba Peña Urrea, jefa de servicios médicos municipales, para autorizar el reembolso del tratamiento para el ser Juan Manuel Sánchez Jiménez. Okay. Bueno, aquí hay esta persona tuvo un problema de salud fuera de la zona conurbana de Tepatitlán. Fue en el estado de Jalisco, pero fue en otro municipio. Él tuvo necesidad por cuestiones de ética profesional, no comentamos los motivos de su salud, pero aquí está a la orden si ustedes lo quieren disponer de él. Pero él tuvo un problema con el cual fue sometido a un tratamiento médico, a hospitalización, se requirió de una ambulancia y se creó en estudios. Él gastó la cantidad de 26.259 pesos. Y él lo que está solicitando es un reembolso. Existe un acuerdo, un reglamento dentro del municipio, del ayuntamiento de Tepatitlán, de que nosotros apoyamos a los empleados con lo que el tabulador que da el Hospital Regional de Tepatitlán. Yo se lo comenté a la Dirección de Servicios Médicos, al jefe de Servicios Médicos Municipales, que no tendría caso que lo mandara nosotros a la comisión, ya que estaba reglamentado. Sin embargo, me hizo saber que como esto había sido fuera de la ciudad de Tepatitlán, no nos quería pedir el apoyo para que nosotros lo utilicemos. Ya ha dado ya la propuesta del tabulador que está dando el Hospital Regional de Tepatitlán por este tipo de atención será la cantidad de 4.826 pesos, por lo cual se pone a consideración de la comisión si lo autorizamos el reembolso. Por supuesto, claro que sí, doctor. Sería interesante comentarle a la directora que el reglamento aplica para las personas en el lugar donde se encuentren. De hecho, si alguna persona decidiera ir a atenderse a cualquier otro estado de la República o hasta el extranjero también, con la misma cantidad se le apoya en ese sentido, para que ella sepa también de una forma otra orientar a las personas y también que ellos conozcan a cuánto es a lo que están ellos de repente, vamos, acreditados para que se les pueda pagar esa cantidad. Sí. Yo estoy de acuerdo con ustedes, si somete la votación en dos aspectos. Primero, que se le utilice esa cantidad, y segundo, es soltar a la doctora porque le da información al personal del ayuntamiento que le queda de servicios fuera de municipio, fuera del estado, se les queda su votación. Estamos, lo metemos a funcionar. Muy bien, pasamos al punto número 4, revisión del acuerdo legislativo número 717 / 52 romano / 19, referente al exhorto para aplicar políticas públicas relativas al combate del cáncer de mama. Sí, muchísimas gracias. Tuvimos un acuerdo legislativo en relación a llevar políticas al cáncer de mama. Nosotros lo recibimos el 26 de noviembre y ya habíamos tenido oportunidad de verlo, pero es un acuerdo donde se formula un exhorto para que se apliquen las políticas públicas relativas al combate de cáncer de mama. ¿Sí? Entonces ya aquí valdría la pena hacer el comentario que meses anteriores
se hizo el Día Internacional del Cáncer de Mama, del cual se trabajó. Sobre eso se hicieron varias actividades, pero independientemente de las actividades que se están realizando con el Día del Cáncer, se están haciendo ya en forma más frecuente, todo a través de servicios médicos municipales, para que sea trabajado no nada más cuando sea lo que es el cáncer de mama, sino cuando se esté así frecuentemente utilizando ese tema. Aquí tengo información que se generó el pasado mes de noviembre, ya que en el mes de octubre fue la campaña de prevención del cáncer de mama. Entonces también se tuvieron 13 acciones, si nos permite, se los voy a enumerar rápido. Se envió a las diferentes dependencias un oficio de invitación con integral de actividades del mes de octubre. Se revisaron 2.000 distintivos a los signos del cáncer de mama. Se proporcionaron 2.500 tarjetas de invitación a realizar prevención de mamas en servicios médicos municipales y fueron enviadas a diferentes dependencias. Se repartieron 300 folletos alusivos al cáncer de mama. Se hicieron 2 proyectos murales dentro de la instalación de servicios médicos municipales. Se realizó un marco alusivo al cáncer de mama con el mensaje de "Date una mano" para las fotografías. Se colocaron ondas de promoción alusiva al cáncer de mama, una entrada de servicios médicos municipales y otra entrada principal de Meridiano Morelos. Se realizó una lazada que fue colocada en presidencia de las hadas, donde intervenimos varias personas. Se realizaron las hadas para el personal de servicios médicos municipales. Se realizó un carro alegórico con mensajes de prevención sobre cáncer de mama. Se visitaron todas las dependencias donde se proporcionaron distintivos y tarjetas alusivas a la prevención del cáncer de mama. Participación de la edad médica móvil con personaje propio y de otras dependencias para realizar prevención de mama, al igual dar información para prevención de cáncer de mama en la Feria de Salud de la Plaza Principal. Participación del personal de servicio médico municipal en la marcha de la vida contra el cáncer de mama en la Feria de Salud en la Plaza Principal. Aquí yo agregaría dos cosas más. Se nos exhortó también a que en el mes de octubre y el día de ahora para el 2020 se haga alusión a color rosa a la presidencia y también volver a realizar la marcha. Y el día del cáncer de mama también hubo acciones de prevención y acciones de información en el personal sobre el cáncer de mama en la Casa de la Cultura. Entonces, este exhorto, pues de alguna manera lo agradecemos, pues ya lo estamos trabajando. Básicamente es un exhorto que ya estamos trabajando con información. Perfecto, doctor. Entonces pasamos al siguiente punto que también va a ser informativo, que es el punto número 4 en relación a la revisión del acuerdo legislativo número 731 diagonal 52 romano diagonal 19, referente al exhorto para que se desarrollen acciones preventivas contra el dengue. Muchas gracias. Esto fue un turno de comunicación iniciativa también con el Congreso del Estado de Jalisco, donde ya usted menciona el acuerdo legislativo para tomar acciones preventivas contra el dengue. También hacer el comentario que en conjunto con la Comité Municipal de Salud y en conjunto con la Secretaría de Salud, la jurisdicción número 3 aquí en con sede en Tepatitlán, estamos trabajando en acciones preventivas y hemos realizado algunos tipos de acciones para que se disminuya la proliferación de dengue en la zona. Entonces, vamos a hacer el comentario que ya se está trabajando también en esto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bien, pasamos entonces al punto número 6, una vez agotado el punto 5, y es informe de la doctora Elia Rosalba Peña Urrea, de Servicios Médicos Municipales, sobre el avance del programa de salud por una masculinidad saludable. Okay. Como es de su conocimiento, nosotros tuvimos contacto con una persona originaria de aquí de Tepatitlán, que es urólogo, y él nos está apoyando para realizar prevención de cáncer de próstata en forma gratuita, y no solamente a los empleados del ayuntamiento, sino está abierto a toda la población. Sin embargo, algo que nosotros quisimos manejar para que nos apoyara médicamente es que ya llevaras un estudio previo, que es un estudio previo para la detección de cáncer. Entonces, aquí lo que se está proponiendo, que a los empleados del ayuntamiento que requieran o que estén interesados en hacer ese estudio, el ayuntamiento se los pague. El convenio de costo con un laboratorio es de 170 pesos, ¿sí? Nada más que como estamos viendo que son de pacientes de 50 a 75 años de edad masculinos,
se nos incrementa un promedio de 50.320 pesos. Eso es lo que queremos en un momento de robo. Pero si la Comisión de Salud solicitamos a quien corresponda para que nos autorice la compra de esos insumos. Yo creo que desafortunadamente con un paciente que detectemos cáncer de próstata a tiempo, se solventan estos gastos. Entonces, no sé si en un momento podemos autorizar que sí se haga la compra. Obviamente esta compra también lo haremos nosotros, se manejaría a través de las comisiones correspondientes, pero en este caso sería ya sea adquisiciones, proveeduría o hacienda. ¿Les parece correcto? Muy bien. ¿Votamos? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 7, solicitud de la doctora Elia Rosalba Peña Urrea, jefe de servicios médicos municipales, para autorizar el reembolso del tratamiento para la C. María Rebeca Gómez Alcalá, hija de la C. Nayeli Alcalá Camarena, empleada de este ayuntamiento. Ok. Esta pacientita también fue atendida en un hospital privado, no de la localidad, fue también en otro municipio, ese sí fue inclusive en otro estado, donde la paciente se tuvo que internar un día para recibir su atención, ya que tuvo 4 problemas de salud, que en este caso sí públicamente lo puedo comentar, no representa ningún problema. Una rinofaringitis, una otitis, tuvo diarrea y una dermatitis. Se le dio tratamiento con nebulizaciones, antibióticos, hospitalización y laxo de laboratorio. El costo que ellos generaron fue de 5.396 pesos. Entonces, lo que está la propuesta de autorización, ya con lo que habíamos comentado previamente, si se hubiera tenido un hospital regional, sería por la cantidad de 3.829 pesos. Entonces, fue algo así. La comisión lo autoriza, algo que ya está reglamentado, y no creo que haya problema. ¿Sí? Entonces, se autoriza. Muchas gracias. Muy bien, pasamos al punto número 8, que son puntos varios. Okay. Muchas gracias. Hay una situación muy interesante. En la localidad de Tepatitlán tenemos varios prestadores de servicios de terapia física y rehabilitación. Sin embargo, parece que el ayuntamiento tiene convenios con dos empresas privadas. Nosotros invitamos, combinamos o exhortamos a servicios médicos para que utilizara los servicios, ya me valga la redundancia, del DIF. El DIF también proporciona rehabilitación. Sin embargo, también tiene un costo. Entonces, ya le había comentado a la doctora que ese costo, pues de alguna manera se quedaría, se paga el DIF y el DIF se queda, como quien dice, el dinero en casa, ¿verdad? Y sí proporcionan ellos la atención médica en forma adecuada. Ahí argumentan que no tienen ellos médicos, por lo cual las citas se dan a un sitio, a un lejano tiempo. Existe un médico en el DIP que es un terapeuta físico, pero es un médico, y él ya da las instrucciones para que vean qué tipo de atención requieren los pacientes. Sin embargo, para llegar al doctor sí, desafortunadamente tiene un diferimiento de citas hasta de 4 o 6 semanas. Yo le he comentado a la doctora que en un momento dado, si nosotros tenemos ya convenios con unos médicos especialistas, que pues que mande la consulta y que ese médico especialista genere la información qué tipo de consultas, qué tipo de rehabilitación se daría a la persona. ¿Sí? Y esto viene en relación porque tenemos un documento por una de las dos empresas que prestan atención, donde nos dan también que el precio es accesible. Entonces aquí voy a decir el nombre de la empresa. Yo sí quisiera manifestarles que inicialmente se fueran sobre el trabajo del DIF, de la rehabilitación, mediante los mismos médicos, los servicios médicos
donde se sabe, indiquen qué tipo de rehabilitación da, y si por alguna circunstancia el médico, servicios médicos municipales, no pudiera dar esa información, que sí se solicite a un el médico especialista ya conveniado para que ellos vayan directamente al DIP a solicitar la rehabilitación. Esto implica que en vez de esperarte 6 semanas, a lo mejor la cita te la dan en 3-4 días para empezar tu rehabilitación. Entonces, yo creo que más que poner, y ya dejaré un segundo término, los privados, yéndome también con el que mayor economía nos genere. Y estos privados serían cuando el DIF por algún motivo no pueda dar esa atención. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, si están de acuerdo, votarlo. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Siguiente punto de varios. Uh-huh. Perdón, y aquí está el de la posición de la empresa privada, también por cuestiones de ética, no de nombres, pero aquí está. Siguiente punto, varios, es la sesión pasada a un paciente con apellidos FGF nos pidió el apoyo para que se le hiciera un reembolso de unos medicamentos que están fuera del cuadro básico. Entonces nosotros comentamos y le argumentamos que el doctor, que también está no conveniado, pues platicáramos con él y le dijéramos cuáles tipos de medicamentos si tenemos nosotros, y son de utilidad para el paciente, obviamente sin poner en riesgo la salud del paciente, y proporcionarle o ofrecerle los medicamentos que ya tenemos nosotros en servicios médicos y no estar pagando medicamentos ya a su lugar. Sin embargo, esa información no le llegó a la persona y él volvió a surtir su medicamento. Entonces ya, ¿por qué razón? Porque no fue con el médico, volvió a surtir la receta y ahorita está pidiendo el reembolso por la cantidad de 3,858 pesos. Circunstancias, la doctora puede ya aprobar su reembolso, sí. Por lo reglamentado también. Okay. En este caso específico lo podemos votar, sí. ¿Sí? Entonces están de acuerdo que lo votamos, pero ¿sí? Por eso utilizo este caso de esta persona. Y como último punto, Mario, tenemos también la petición de un apoyo económico de una pacientita de apellidos iniciales MSH, 33 años de edad, que tuvo problemas médicos severos, fue atendido en el Hospital Civil de Guadalajara, sin embargo le indicaron unos medicamentos bastante costosos que ellos de alguna manera generaron y hicieron el pago. El pago fue por la cantidad de 149,688 pesos. Esta es la tercera ocasión que vemos este tema. La primera ocasión nosotros dijimos, vamos, cuando ellos pidieron el apoyo, nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar algún proveedor para que de alguna manera nos consiga algo más barato. No pudimos conseguir el proveedor más económico. La segunda vez que lo sesionamos, quedamos de ver a ver si lo vimos en relación a junto con la Comisión de Hacienda, a ver si apoyábamos con algún porcentaje, tampoco se ha hecho. Ya por cuestiones de justicia, esta pacientita aparte trae un problema de síndrome de Down. Creo que esto de alguna manera nos modifica un poco el panorama. ¿Qué significa modificar el panorama? Cuando tienes 35 años de edad, creo que ya pierdes cierto tipo de apoyos, ¿no? Pero en este caso creo que esta pacientita requiere el apoyo de toda la vida, ¿sí? Entonces, sí quería pedirle a la comisión
que si podemos ayudarle con un porcentaje. Obviamente nosotros como comisión pues no podemos dar el dinero, pero sí mandarlo a la comisión de Hacienda para que ellos de alguna manera tramiten ante que corresponda que la tenga lo que yo había comentado ya en relación a anteriores gestiones con otros pesos similares, apoyarlos con un porcentaje, que en este caso sería el 30%. ¿No? Y les van a 30% de 150, pues es una especie de casi 45 mil pesos. No sé si están de acuerdo. ¿Qué problema? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Entonces lo apoyamos con el 30% de la participación. No sé si es el punto vale. No sé, ya no son todos puntos vale, pero no sé qué más hacer. Bien, entonces pasamos al punto número 9, que lo quiero subir. Ok. Bueno, muchas gracias. Siendo las 14:57 horas del día 17 de diciembre, damos por clausurado la 16ª sesión de la Comisión de Justicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, agradeciendo de antemano su presencia, su participación. Muchas gracias. Gracias.